Mi exposición va a estar centrada en, en un capítulo que, que varios expositores ya han, han expuesto, que creemos que tal como salió de diputados nos, nos afecta, que es el, el RIGI o RIGI, que hay toda una cuestión semántica de cómo se pronuncia. Para mí es RIGI por una cuestión de que es, es GI. Pero yendo a esa cuestión... Eh, y a título personal lo que quiero decir es que estamos de acuerdo con que haya un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es decir, necesitamos de grandes inversiones para apalancar nuestro crecimiento. Eh, y acá lo que vemos, y también estoy de acuerdo que el Estado, porque acá el Estado está presente, el Estado está orientando la inversión, en este caso nueva, de determinado monto y en determinados sectores, la está orientando. Con lo cual el Estado en este caso está fijando una política de desarrollo. Ahora, ese es el qué. Lo que no estoy de acuerdo o lo que no estamos de acuerdo es en el cómo. Y en ese cómo hay una serie de puntos que me gustaría desarrollar que son los que hacen a, 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 a aseverar mis, con, mis consideraciones. En primer lugar, estamos definiendo un perfil productivo para Argentina, para los próximos 30 años. Un, un perfil productivo extractivista, en la, basado en la extracción de los recursos naturales. Nosotros, como argentinos, no, ya somos un país industrial. Venimos desarrollándonos e invirtiendo muchísimo tiempo y muchísimas políticas desde hace mucho tiempo. Eh, hay un estudio del Banco Mundial que habla de los recursos naturales per cápita. Argentina se encuentra en el puesto 47, es decir, no somos tan ricos como creemos en materia de recursos naturales. Si basamos nuestro modelo de desarrollo simplemente en una matriz primarizada, no va a alcanzar para todos. Por otro lado, eh, Está toda la cuestión de la presencia del Estado o no en la economía y se debate y acá sí vemos que el Estado está, prese está presente. Pero el tema es a favor de qué o de quiénes. Acá estamos dejando afuera a los productores nacionales, a los productores pyme, estamos dejando la posibilidad de insertarnos en, en, cadenas, en cadenas de valor. Yo me hago una, una pregunta y, e invito a que nos hagamos la pregunta juntos. ¿Qué pasaría si al resto de los actores de la actividad económica argentina le damos las mismas condiciones? ¿Le bajamos los impuestos? le sacamos los aranceles de las importaciones, le damos estabilidad por 30 años, creo que se podríamos todos producir y crecer un montón, sin duda. Pero bueno, la verdad que si se hace una... el tratamiento que se le da es desigual y uno de los expositores que me precedió en el uso de la palabra hablaba de que se inclinaba la cancha para un determinado lugar, la verdad que nos pone en una situación de desventaja a los que hace años venimos tirando el carrito y venimos pasando y atravesando distintas situaciones. Cuarto punto, proteccionismo. ¿Es mala palabra o no es mala palabra? La verdad que no, no es ni buena ni mala palabra. Son herramientas. Eh, Elon Musk quiere que países como el nuestro lleven adelante distintas iniciativas o, o, o programas que obviamente que facilitan la, la realización de inversiones y le exigen poco a cambio. Pero en su país, donde, donde tiene la sede de sus negocios, pide que aumenten los aranceles de los autos. Eléctrico chino, porque no puede competir nunca contra, contra, ese, contra la producción china. Entonces, y, el, y, y se está considerando y se está trabajando lo mismo que se hablaba recién con la política ambiental de Estados Unidos o, o, con por ejemplo, con el programa que tiene Estados Unidos con la producción de chips. Entonces, yo creo que el mundo hoy es pragmático, el mundo está yendo a una reindustrialización y, sinceramente, usa las herramientas que tiene disponible. El Fondo Monetario habla de una, un regreso a la política industrial. Y la política industrial consiste en distintas herramientas. Hay un montón de herramientas. Entonces el proteccionismo es una herramienta más, no es una mala palabra. Y la verdad que proteger el laburo local, la verdad que proteger al productor local, es una, es un, una política de Estado que tiene que ver con, con generar oportunidades en muchos lugares donde otros, otras herramientas u otros sectores no generan. Por eso, y para ir cerrando mi exposición, pasando a la parte de las propuestas y de las conclusiones, la verdad que mi exposición hoy más que nada es conceptual. Digo, no Las la, la propuestas que tenemos es cómo hacemos dentro del RIGI para incluir, por ejemplo, consideraciones ambientales que generen trabajo en nuestro país, cómo hacemos para que la industria local, la industria nacional, forme parte de esa esas cadena de valor, qué le exigimos a esas grandes inversiones en, en, en contraprestación, qué mecanismos podemos agregarle para, para mejorarlo. Porque la verdad que así como salió de la Cámara de Diputados, nos pone en situaciones de desventaja, y va a generar un efecto muy dañino para todo el entramado productivo nacional. Para cerrar, como conclusión final, creo que si nosotros los argentinos no, damos, no, no, no trabajamos por nuestro desarrollo, probablemente nadie de afuera venga a pelear por el nuestro. Así que una responsabilidad de todos nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo.